amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Luisito Blogs, tu comentarista, analista, aguilucho favorito. Bienvenidos, empezando muy bien la semana, que tenemos buenas noticias ya para el estadio Cuscatlán, ya que el ingeniero mexicano Raúl Berríos ha estado en el estadio y haciendo evaluaciones de cara a los juegos que se van a estar realizando, ¿verdad?, en el estadio Cuscatlán para el mejoramiento de la grama. Recordemos que el estadio ahorita está en mantenimiento, en cambios, no solamente en la grama, sino en cambio de butacas, ¿verdad?, la nueva área de palcos que se va a hacer, los camerinos, ¿verdad?, muchas cosas más. Creo que hasta la iluminación van a mejorar, pero en este caso lo que más nos importa, vea, como a cualquier estadio, es la grama. Entonces el ingeniero mexicano pues ha estado trabajando y pues ya hay algunos avances, verdad. Aquí podemos ver una medición que se le estaba haciendo, un cortado que se le estaba haciendo a la grama. Esto es porque el EDESA, que es Estadios Deportivos de El Salvador, ha hecho un convenio con la FESFUT, ¿verdad? Entre ellos dos están ayudando, están llegando a un acuerdo para que el estadio pueda quedar de primer nivel para uso no solamente nacional sino internacional por la FIFA, ¿verdad? Para que sea avalada por FIFA, por CONCACAF, para juegos internacionales. Esto es bueno porque no se quieren quedar atrás. Recordemos de que ya no se ha estado usando, ya no se ha tomado en cuenta, por lo mismo que se ha estado trabajando con el Estadio Mágico González, que ha quedado una chulada, ¿verdad? Aquí tenemos una toma amplia de cómo está quedando la gramita hasta este día, ¿verdad? Cómo es que la están llevando. Han estado también arreglando las butacas. Han visto bastantes videos donde se han arreglado las butacas, ¿verdad? Donde se ha mejorado toda la zona norte, la tribuna, la platea, ¿verdad? Así que a ver cómo queda más adelante. Y pues bueno, si es una primera vez que ves mis videos, pues te invito a que te suscribas, que le des like, ¿verdad? Para poder así seguir pendiente de todo lo que estemos subiendo entre semana de cara al fútbol nacional. Y pues bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué les parece? ¿Creen que van muy bien? ¿Creen que está bien que no se hayan quedado atrás, verdad? Porque recordemos que el Mágico sí los ha dejado bastante, y si el Mágico sigue así, pues todos los partidos que la selecta tiene para la Nations League se van a ir para ahí, ya no lo van a jugar aquí en el Cusca. Pero lógicamente al Cusca eso no le conviene, ¿verdad? Y los ingresos que se generan por los partidos de fútbol son más aquí, siempre han sido aquí. Entonces hay que tener cuidado con eso, y por eso es que se están poniendo las pilas los dueños de EDESA para no quedarse atrás y que el Mágico les gane, ¿verdad? Así que qué bueno, eso es una buena pelea, ¿verdad? Una pelea sana, por decirlo así, para tener mejores estadios en El Salvador. Y sí, a EDESA ya se había tardado un montón, pues, ¿verdad? No le habían hecho un cambio completo al Cuscatlán, y pues ahora ya es momento que lo hagan porque ya tienen competencia. Y pues bueno, un pequeño video, ¿verdad?, de la actualización de cómo va esto. Esperemos que más adelante ya se pueda jugar, ya den el aval para por lo menos llevar los partidos de la primera división aquí al estadio Cuscatlán. Pues bueno, yo me despido. Mi nombre es Luis y nos vemos en un próximo video. Suscríbete, me ayudarías mucho.